presentar a nuestra invitada, que es la licenciada Romina Banchik, psicóloga de profesión y docente en escuelas medias, y que forma parte del colectivo por la enseñanza, perdón, del colectivo por la educación y la salud en pandemia. Romina, Darío Ligarazo te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo va? ¿Qué introducción? La verdad que lo que estuviste exponiendo tiene que ver con lo que estamos viviendo también, la tortura del falso debate de presencialidad-virtualidad. Porque también hay muchos intereses en juego que no tienen que ver ni con la salud ni con la vida, sino con intereses económicos también de ciertas ONGs que están agrupadas bajo el nombre Abran las Aulas. Y que bueno, en este momento el interés es que esté la presencialidad. Después en otros momentos será vender plataformas virtuales y bueno, y así si esto sigue, parece que cada vez tiene menos decisión el gobierno y más decisión estos grupos. Como vos quieras, puedo plantear la preocupación y el dolor que estamos viviendo los docentes. O sí, yo te diría, Romina, que antes de entrar en el tema de la actualidad, al cual suscribo plenamente respecto de tus opiniones, que las conozco, y la postura que encara este colectivo del cual vos formás parte, ¿cómo comenzó? Esta lucha no es nueva en tu quehacer. Porque sí. se retrotrae ya no a la salud, sino que tu lucha empieza cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó, bueno, siempre tuvo esa mirada inmobiliaria para realizar negocios con predios públicos, y esto comienza con el CENAR, ¿no? Y la Escuela Romero Brest, ¿puede ser? Sí, la pesadilla, y arrancó, es una forma de decir, ¿no? Porque ya de antes veníamos con problemas, pero en el 2018, cuando fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud, Macri anunció de que los deportistas se iban a trasladar a lo que estaban construyendo la llamada Villa Olímpica en Soldati. Y que se iban a trasladar, que entonces el predio de Núñez, el CENAR, el Centro Nacional de Alto Rendimiento, el único que hay en el país, o sea, no iba a estar más, y los iban a llevar a todos a Soldati. Bueno, ahí dentro, además de que funciona un Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que pusimos plata a todos los argentinos y que tiene muy buena infraestructura y que tenemos que estar orgullosos y que hay que multiplicarlos, no hay que tirarlos abajo, además adentro del predio funciona una escuela secundaria donde yo trabajo. A la escuela secundaria, a fines del 2018, cuando empezaban las inscripciones online para el año siguiente, no nos dejaban estar, o sea, ya nos empezaban a vaciar. Porque estaba esta idea, entonces, de que en el 2019, o cuando ellos pudiesen, entonces empezar a vaciar lo que es Núñez, y eso que quede para venta para negocios inmobiliarios, que se puedan construir torres ahí, tirar abajo entonces toda la infraestructura y que funcione entonces Soldati, que en realidad no llegaba ni llega todavía a ser una Villa Olímpica, y aparte la idea no es estar sustituyendo una por otra, digo, que sumen dos, ¿no? Pero no que tiren abajo una para hacer sus negocios, bueno. Así que lo del tema de qué pasó con los sobreprecios de la Villa Olímpica y todo eso es otro tema, pero bueno, es todo muy amplio. Bueno, la cosa es que mis compañeros y yo, ante la situación de que íbamos a perder una escuela, un Centro Nacional de Alto Rendimiento, también estaban en esa situación, digo estaban, pero en realidad el tema no se terminó. El Romero Brest que queda en, nosotros estamos en Larralde, al fondo, uno está Libertador y Larralde, Libertador y Miguel Sánchez en realidad, porque ese tramo ahora se llama Miguel Sánchez en homenaje al atleta desaparecido. El CENAR queda, la entrada al predio, a la escuela queda al fondo. Y en la esquina de Miguel Sánchez y Libertador está el Romero Brest. El Romero Brest también corre peligro por el tema de Unicaba y también porque los terrenos y el edificio, bueno, para tirarlo abajo, también es codiciado por el gobierno de la ciudad.
porque también eso tiene valor, les gustaría construir torres, entonces habían distintas versiones de que podían llegar a trasladarlos al Parque Sarmiento, bueno, después a donde ahora están construyendo el llamado Parque de la Innovación, entre comillas. O sea, bueno, era un escenario dantesco en donde estaba en peligro el Romero Brest, el CENAR, la escuela secundaria que funciona adentro, la Palestra Nacional de Andinismo. Bueno, todo es una infraestructura muy valiosa. Aparte, el CENAR tiene un proyecto para jóvenes de distintas partes del país que viene de la época del gobierno de Néstor y de Cristina. Un proyecto que beca a chicos de distintas partes del país que eran detectados a través de los juegos Evita, entonces cuando detectaban chicos con talento se les daba la posibilidad de desplegar su carrera en el CENAR. Bueno, todo eso estaba en peligro y más también el tema del proyecto de Complejo Hospitalario Sur. Nos juntamos en esa época con la gente del IREP, que es el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, que es la ciudad infantil de Evita, que en realidad es un monumento histórico, donde funciona el Instituto Liret, era uno de los que querían tirar abajo. Era, otra vez, digo, en realidad eso debe estar siempre presente, el tema es si vuelven a estar a nivel nación y ciudad, el mismo signo político. Bueno, así que nos pusimos, a luchar contra ello, haciendo festivales, divulgando en radios, uniéndonos con damnificados o posibles damnificados y de otras instituciones, como dije, el Romero Brest, el IDEP, después también la gente del Playón Colegiales, que le quieren construir también torres en vez de hacer un espacio verde. Después nos juntamos también con gente que representaba un centro de jubilados que funcionaba en Pampas y Dragones, que directamente lo tiraron abajo, ahí ya las topadoras habían pasado y ellos se buscan restituir ese espacio, que era un centro recreativo también creado en la época de Perón. Bueno, el tema de la época de Perón coincide, porque, bueno, no será casual, ¿no? El CENAR fue creado en 1952 aproximadamente por Perón, que era para que la Unión de Estudiantes Secundarios pueda desplegar ahí actividades deportivas. Después, bueno, fue cambiando, fue teniendo distintas funciones según los gobiernos de cada época. Después de Ciudad Infantil, bueno, de Vita, donde funciona ahora el IREP, ya está todo dicho, y era un lugar hogar para niños, si mal no recuerdo, es muy interesante la historia y también hay mucho patrimonio ahí. También en el CENAR está el auditorio de Juan Domingo Perón, que también es monumento histórico, y bueno, así que sí, corrían riesgo, y el centro este, Las Bochas, en Pampa y Dragones, también había sido creado en la época de Perón. Todo eso corría peligro por los nuevos inmobiliarios de siempre. Bueno, nos movimos, eso se pudo llegar a detener, o sea, en el 2019 no se tiró abajo nada de eso. Después, bueno, 2020 ya Macri a nivel nacional no siguió, porque en realidad eso, para llegar, lograr ese objetivo, para ellos es importante, para Juntos por el Cambio, estar tanto a nivel ciudad como nación, si no se les complica un poco, porque el CENAR es nacional. Pero la escuela es de ciudad y el predio es medio confuso porque aparentemente de ciudad cedido a nación, eso no está, está medio vidrioso. Pero o sea, bueno, si ellos vuelven a tener el mismo signo político, tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional a manos de Juntos por el Cambio, eso lo hacen inmediatamente. Así que bueno, es algo que no podemos estar nunca relajados. Así que bueno, sí. Decime, Romina, perdóname, en este cuadro de situación que vos me estás planteando, sí, de lucha y de resistencia, sí, por conservar los predios públicos, sobre todo los destinados al deporte y a la educación, sí, ¿cuál fue el apoyo que tuvieron de los legisladores de la oposición, en este caso de nuestro legislador? ¿Hubo apoyo efectivo? Mira, un apoyo que tuvimos fue Morresi, que en ese momento no estaba de legislador, pero él fue el fundador de la escuela y aparte fue secretario de deporte durante 10 años. Así que bueno, él fue un apoyo, también había sido un apoyo en su momento Mariano Recalde, que en ese momento estaba de legislador. Después, bueno, ahora está de senador.
pero Recalde, Andrade también en algunos momentos también ayudó. Dentro de todo sí tuvieron una presencia, y bueno, principalmente la que te comenté, que había sido fundador de la escuela. No así de Filmus, de Filmus no pude obtener con el grupo ayuda, pero sí de estos legisladores. Y también, bueno, ayudaron del barrio ahí distintas unidades básicas, que había distintos partidos, porque nosotros hacíamos festivales y como era algo del barrio, nos ayudaron, pero ya les digo, sí, de distintos partidos, pero obviamente no de nada de Juntos por el Cambio, porque justamente es el partido político que tiene estas formas de manejarse con el patrimonio y las tierras de la ciudad, así que de ellos no podíamos esperar nada. Así que bueno, y después tuvimos posibilidad de salir en distintas radios, pero en realidad lo que es medios masivos de comunicación no tuvimos posibilidad. La única vez que salió algo de eso fue cuando se degradó la Secretaría de Deporte a agencia, que fue un 7 de febrero, que se había hecho una marcha protestando por eso, y eso sí tuvo bastante cobertura. Pero sacando eso, después es como que era un tema tabú, así como el tema de los hospitales, con el proyecto Complejo Hospitalario Sur. Son temas gravísimos que la ciudadanía no está enterada, y que yo calculo que hay gente que vota a Juntos por el Cambio, y que si se enterase de esto, quizás alguna de esa gente realmente no lo votaría, porque atentan contra los derechos más esenciales, atentan contra la salud, contra la educación, el deporte también es un derecho, porque tiene que ver con la inclusión, con el desarrollo humano, así que falta el tema este del blindaje mediático que tiene Rodríguez Larreta. Y bueno, la verdad que eso afecta mucho, porque así la gente no puede decidir bien cuando vota. Si no tiene buena información, yo no sé qué es lo que vota. Ese es otro tema. Perfecto. Así que, sí. Pero no, te predigo. Yo quiero agregar un dato objetivo que siempre lo traigo a colación. Yo te quería preguntar, sí, ¿cómo fue la repercusión que tuvo esta lucha en el propio colectivo docente que estaba involucrado en esa lucha? Digo esto porque, y me hago cargo de lo que digo, porque no nos olvidemos que el liberalismo, el neoliberalismo, el PRO con su aliado de la UCR y demás, han sacado el 54% de votos en la capital federal, lo cual incluye miles de votos docentes, siempre lo dije, y no se puede esperar de un colectivo que vota a lo mejor mayoritariamente al neoliberalismo que pueda encabezar esta lucha. Por eso te pregunto, ¿cuál fue la repercusión que en el cuerpo docente tuvo esa lucha por conservar predios esenciales para el desarrollo del deporte y la juventud? Sí, es muy difícil, porque es verdad que entre los docentes, esta cuestión que estamos diciendo de desinformación y de gente que está adormecida, le pasa también a muchos docentes que no conocen bien por qué estamos como estamos y lo que está pasando. Entonces, después votan contra sí mismos, porque votan gobiernos que después van a ir contra el estatuto, contra los derechos. Bueno, yo tengo compañeros míos que votaron seguramente a este gobierno de Juntos por el Cambio, que después estaba a punto de tirar abajo la escuela. O sea, cuesta mucho que los docentes participen, igual empiezan a participar, no digo que no, pero deberían participar mucho más. Justo aparte lo de la escuela del Cenar fue en la época que empezó el conflicto, en la época de las nocturnas, que las nocturnas sí tenían una visibilidad, por suerte que ahí sí se despertaron muchos docentes y el sindicato, pero la nuestra era como que pasaba de largo, entonces fue muy difícil instalar el tema. Es más, he tenido problemas porque yo estaba, por ejemplo, en grupos de WhatsApp con el tema este de las escuelas nocturnas, con otro docente, y cuando le planteaba lo de la escuela del Cenar, es como que me decían, no, como que esto es solo por las escuelas nocturnas. Y yo decía, ¿cómo? Esto es de la comunidad educativa. Yo estoy con las escuelas nocturnas y ustedes deberían estar... O sea, es difícil, sí, que muchos docentes sean realmente conscientes. Y bueno, eso lo podemos enlazar a lo que está pasando ahora, porque nos están mandando un matadero
y muchos docentes se quedan callados o dicen esto es lo que hay que hacer, y bueno, y así estamos, digo, si los docentes se hubiesen animado, o si se hubiese, porque también hay una cosa con el docente, ¿no?, que se lo denigra, se lo ataca, y desde la opinión pública. Entonces mucho de eso habrá calado profundo en nosotros. Entonces cuando hay que hacer valer los derechos, como ahora, que era, no, con mi vida no juega ni con la de los chicos, entonces así no vamos, quizás se sintieron que no, que eran fracasados, que los iban a tratar de vago y todo eso, y siguieron yendo igual. Y así hoy contamos ya con más de 56 muertos. Así que bueno, ni hablar. Sí. Me hacías acordar cuando vos decías esa ambigüedad, o sea, sí, lucho por la escuela nocturna, pero dejo de lado, como si no fuera una integralidad, el tema del Romero Brest y del Senar. Esto claro, me hace acordar, y vos conocerás a mucho, esto lo digo yo, me hago cargo, porque es la realidad, sí, y aquellos colegas, ¿no?, que hacen, sí, hacen paro en la escuela pública y después van a laburar a la escuela privada. Sí, sí, bueno, hay muchas cosas que bueno, que no van, digo, yo sé que es difícil, estamos en un mundo este como el que vos estabas pintando, ¿no?, que ya viene de hace tiempo, con un proyecto que es excluyente, y que aparte hace una utilización del lenguaje que es enloquecedor, porque en el nombre de la democracia y la libertad se han cometido los peores crímenes, y ahora en nombre de la educación, de educación presencial o muerte, o sea, también están generando crímenes. Entonces la gente se enloquece mucho, se confunde mucho y termina actuando de una manera errática y hasta autodestructiva. Te pido un favor, Romina, para después entrar en tema de lleno con la actualidad, la imbricación entre educación y salud. Sí. ¿Me das 2 minutos que vayamos a la tanda institucional de la radio y volvemos? Sí, sí, ustedes me avisan. Dale. Quédate en línea, volvemos en 2 minutos con Yo Nací en Este País, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Estamos charlando con la licenciada Romina Manchik, psicóloga y docente de escuela media, que forma parte de ese colectivo por la educación y la salud. Volvemos en 2 minutos. Radio Rebelde. La radio de todos. Con el diario del lunes. Una mirada crítica a los hechos de la semana, a la economía y a la sociedad. Con entrevistados que iluminan lo que otros callan. Acompáñanos a transitar este camino. Conducen Juan José Belomo y Ricardo Sazón. Todos los lunes de 22 a 23 por La Rebelde. Arrancar tu semana con el diario del lunes. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. 7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva. La voz de Luis del Día, Javier Vicente y un equipo de liga. Delegan voz hasta consigna y derriba. Mentiras que tiran miras de la oligarquía. No se la van a llevar de arriba. Resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano quien mande. Alimentando estas ondas que se expanden. 7.0. Cero, despierta la patria grande. Yo nací en este país. Un programa para el cual ser y sentirse argentino no basta con un documento de identidad. Recreamos la historia como algo vivo y palpable. Y así, desde el pasado hasta el presente, construiremos un puente que una las luchas populares de ayer con el pueblo victorioso de mañana. Los jueves a las 4 de la tarde, yo nací en este país. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Con Daniel Galazo. Pianos, Jesús Páez e Hijos.
reparación, afinación y restauración de pianos. Más de 50 años de experiencia en el rubro. Transporte a cualquier punto del país. Consultas y presupuesto al 11-6542-7288. 11-6542-7288. Pianos Jesús Páez e Hijos. Radio Rebelde. La radio de todos. Las guitarrillas orientadas que preceden a un tema de Gitarra Rosa, en este caso Estefanino, se están indicando que volvemos por AM740, Radio Rebelde y Yo Nací en Este País, en este caso para seguir conversando con nuestra amiga y compañera, la licenciada Romina Banchic, psicóloga, docente de escuela media e integrante del colectivo Por la Educación y la Salud en Pandemia. Romy, ¿cómo nace esta cuestión del colectivo? Mirá, antes de... Igual yo hablo rápido, porque quería aclararte que reivindico más que nunca la educación pública. Siempre fui a escuela pública y las carreras universitarias que tuve oportunidad de hacer es porque existe la educación superior pública, porque mi familia es era y es trabajadora, y si hubiese tenido que pagar una cuota a una universidad privada hubiese quedado fuera. Y así como tuve la posibilidad de, yo la carrera de psicología y la del profesorado de psicología la hice en la UBA, y después también hace unos pocos años me recibí de licenciatura en educación en la Universidad Nacional de Río Negro, que es una universidad que se creó en la época de Cristina Kirchner en el 2007, que es emocionante la oportunidad que brinda a los que viven en esa región. Y bueno, y yo pude hacer a distancia la licenciatura en educación, y bueno, orgullosísima. Así que, bueno, ¿cómo surge el colectivo?, me preguntabas. Así es. Sí. Bueno, el tema es que ya antes de que empiecen las clases, cuando en enero Macri, que se ve que es muy estudioso y le preocupa mucho la educación, dijo, abran las aulas, y eso empezó a circular por todos los medios de que tenía que haber presencialidad sí o sí, empezamos a movernos, primero cada docente, así docentes por separado, pero después empezó a haber agrupamientos para luchar y decir, no, no se puede volver a una presencialidad cuando tenemos una alta circulación del virus, que ni siquiera es la que hay ahora, ¿no? Cuando las condiciones edilicias no están dadas, cuando no estamos vacunados, cuando el transporte público va a hacer circular un montón de personas y eso va a hacer que aumenten mucho los casos. Bueno, así surgen distintos colectivos. Uno de ellos es Familias por un Retorno Seguro, que es un grupo muy grande ya, en el cual estuve trabajando y formé parte, y ahora, como la verdad que hay mucha necesidad de multiplicar las voces y de tener la máxima llegada posible para que la gente se concientice, estoy en un grupo que se está armando y que bueno, que la idea es también informar y concientizar, que se llama, como vos bien dijiste, Colectivo por la Educación y la Salud en Pandemia. Las acciones de los distintos grupos, porque hay otros colectivos más, es esto, comunicar a la gente, a la ciudadanía, de por qué no es conveniente seguir con la presencialidad, que es una presencialidad temeraria, que no hay manera de cumplir con protocolos, entre comillas, que son incumplibles. Eso lo puedo fundamentar exactamente por qué uno lo dice, y que tenemos que tener virtualidad para no enfermar hasta que estén las condiciones dadas. Que las condiciones dadas es simple, que bajen los casos y que la mayor parte de la población esté vacunada. Eso han hecho en Israel, y les está yendo bien.
en los países limítrofes y otros países del mundo han cerrado las escuelas, y ni hablar con los casos que nosotros tenemos. La verdad que si eso se sabe, se llega a saber en determinados países, bueno, en Alemania mismo sería un escándalo total, porque ellos si tienen 165 casos cada 100.000 habitantes, ya cierran todo. Y acá ya superamos, pero por 5, por 6, por 7, la cantidad cada 100.000 habitantes de contagiados, y estamos hablando de presencialidad. Es una locura, es una locura. Entonces, ¿de qué protocolo vamos a estar hablando si tenemos entonces una circulación del virus de nueva cepa? Ya a esta altura, una ventana más, una ventana menos, que el termómetro ande, que el termómetro no ande, ya es irrelevante. Estamos en una situación en la que no se puede tener una presencialidad segura. Así te puedo contar que trabajo en 3 escuelas. En la de la mañana, a la mañana ni siquiera está pudiendo haber clase, sacando, me parece, primer año, porque está lleno de profesores, preceptores, alumnos contagiados de COVID. Y así estamos, digo, ¿no? Es una barbaridad, y se están muriendo ya docentes. En el Méndez, por ejemplo, ya no hay cama. O sea, si un docente hoy en día se enferma, ni siquiera va a tener donde lo atiendan. Y aparte, otra cosa, bueno, podemos desmitificar lo que el tema del protocolo, la burbuja, hay un montón de cosas, desde qué lado abordar este tema. Te lo dejo a vos para que me pregunte, pues si no yo sigo. No, te quería preguntar si esto, que para vos que es una evidencia y que vos estás mostrando, porque lo hablamos también en privado, de casos que vos registrás todos los días en la escuela pública, cualquiera sea ella, de la mañana o de la tarde, esta información llega hasta el Ministerio de Educación, los directivos de las escuelas, la transmiten, obran en consecuencia, o agachan la cabeza, o agachan la cabeza y disciplinariamente obedecen, jugando con la salud. Estamos en una situación muy perversa, porque vos por un lado tenés que ya el sentido común y la deducción y la lógica ya llevaba a imaginarse que comenzar las clases en las condiciones en las que estábamos iba a ser peligroso. Así vos tenés que en febrero había 4.000 casos diarios, y 14 días después de que empezaron las clases, eso se multiplicó y empezó a aumentar vertiginosamente, y entre eso aumentó la población de los niños y los adolescentes, que empezaron a registrar muchos más contagios. Los especialistas, digamos, entre comillas, lamentablemente, y cómo se vino manejando el gobierno, hay tanto ciudad como nación, lamentablemente, fue minimizar el tema del contagio de los niños, de los adolescentes. Se pasaron diciendo que la escuela era un lugar seguro, una cosa muy extraña, porque la escuela pasaba a ser una burbuja en donde el COVID decidía no entrar. Yo no sé cómo los especialistas explican eso. También en esto del uso del lenguaje era el término, los especialistas, el dato, solo se contagia en el 0,0, bueno, una barbaridad, porque vos tenés un subregistro. ¿Por qué? Porque hay muchos asintomáticos, hay muchos que también tienen síntomas y no se hisopan, o sea, tenés un subregistro. Aparte ya venía habiendo aumento, y aparte tiene que existir el sentido común y la deducción, y escuchar a los docentes y escuchar a los médicos. Si hubiesen escuchado antes a los docentes, ya enseguida empezó a multiplicarse los casos, pero no nos escucharon. Tampoco escucharon a los médicos, porque tanto los médicos, el personal sanitario, no solo médicos, pues también están los enfermeros, los auxiliares, todo, ¿no? Y en las escuelas también, no solo los docentes, sino los auxiliares, los preceptores, todos. No se podía dejar de ver esa realidad. Lo que pasa que en ningún lado fue escuchada, salvo en medios así alternativos, como ahora vos me estás dando el espacio y yo siempre te pude plantear lo que pasaba, pero bueno, estaba totalmente silenciado, y en lugar de aparecer nosotros, ¿no?, y poder contar lo que estábamos viviendo, apareció una agrupación que se llama Padres Organizados por la Presencialidad o algo por el estilo, que yo la verdad nunca voy a poder entender cómo hay padres que pueden estar militando por, yo diría por la muerte, porque que los hijos vayan a la escuela en una situación así, está bien, ellos tendrán escuelas, las escuelas privadas con salones amplios, con muchas ventanas, pero hoy en día si sus hijos o ellos necesitan una cama en el sanatorio de Los Arcos, tampoco la tienen. Así que
si no es por solidaridad, porque tenían la ventilación, las aulas gigantes y todo eso, tendría que ser por inteligencia, porque en realidad este virus no discrimina como discriminan ellos. Este virus ataca a todos, a clase baja, media, alta, a todos. Y hablando de eso, me acuerdo ahora otro mito que se instaló, que es esto de que la escuela tenía que estar abierta o tiene que estar abierta, la presencialidad, porque la escuela nunca cerró, siempre se estuvo trabajando. Se decía esto, que la escuela tenía que estar por los chicos vulnerados, ¿no?, o vulnerables. Todo lo contrario, ¿se acuerdan el año pasado que el gobierno nacional mismo decía no puede haber escuelas ciber? Que los chicos que tienen situación de vulnerabilidad le tienen que entregar los dispositivos y la conectividad, pero no hay que exponerlos a que ellos vayan a una presencialidad que, aparte, si les agarra el virus a ellos, que son chicos que muchas veces les falta una buena alimentación, que además de faltarle una buena alimentación viven de hacinados, ¿no?, y que después que van a sus casas y si llegan a llevar el virus es una tragedia familiar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Está lleno, ya te digo, de expresiones, de términos que confunden a la gente, como el de la burbuja. El de la burbuja te lo desarmo en un segundo. ¿De qué burbuja hablamos? Primero, los profesores... Hola, me parece que se cortó la comunicación. Ya vamos a restablecer la comunicación con Romina, que nos está contando algunos aspectos que, bueno, que no se difunden y que algunos docentes sí que son conscientes, lo hacen saber, militan, porque esta es la palabra, militar a favor de la vida, de esto se trata, en colectivos que tratan de concientizar, pero quizás no son los que más prensa tengan en un sistema que... Esto se puede ver cotidianamente, de hace años viene blindando la tarea, ¿no?, las acciones de gobierno del gobierno de la ciudad, identificado con el macrismo, toda esta prensa basura, Nación, Clarín, y toda esa basura antipatria, porque están en contra de los intereses nacionales, por eso lo digo. Acá no se trata de, lo digo siempre esto, no me interesa lo que piensa Clarín. Clarín puede opinar lo que quiera. Lo que sí me interesa es saber para qué intereses está defendiendo y para quién juega. Está jugando para los fondos buitres, tiene conexiones con Wall Street. No es una piecita de 4x4, como algunos pueden creer, con cuatro máquinas de escribir donde se escribe, valga la redundancia, para publicar un diarito de barrio. Esto es un factor de poder, como lo son tanto, como la Unión Industrial Argentina, como la Sociedad Rural, como la Cámara de Puertos Privados, o la Bolsa de Comercio Rosario, abogando hoy por hoy por el tema de la hidrovía. Bueno, la prensa hegemónica es eso, es parte del sistema, no es que opina y tiene la sacrosanta tarea de defender la libertad de expresión. No, defiende la libertad de prensa y sus intereses. Las noticias para estos tipos son hamburguesas, lo mismo que el que vende un par de zapatos, la va de cuerpo a quien se la compre, pero no para vender más diario, para establecer un sistema de explotación ligado al capitalismo financiero internacional. Eso es lo que son, por eso estoy en contra y pido la expropiación siempre, por eso lo hago. Retomamos la comunicación. Ramírez, ¿no? ¿Estás en línea? Sí, no sé hasta dónde se escuchó, porque yo seguía. No, perfecto, pero hemos compartido algunos sí. Zoom por sí. Estar en la misma escuela. Sí. A mí me llamaba la atención, y esto compartíamos la opinión, cómo los mismos docentes, compañeros nuestros, no podían ver que esto era, y esto yo se lo planteé desde el primer día, que esto era un problema de salud y no de educación, un problema de salud. Porque sí, tal cual. Es el marco de referencia y afectaba a la educación, al transporte, a la industria, al comercio, al arte, a todo afectaba, y no lo querían entender. No entiendo esa sumisión de los docentes, sobre todo de los directivos, me hago cargo de lo que digo, y de la supervisión, no lo entiendo. Mirá, son varios factores en realidad. Vos por un lado tenés la cuestión esta de que circula, si desde las autoridades máximas de los gobiernos
y desde asociaciones médicas y desde tantos lugares se dicen los chicos no contagian, los chicos no contagian, la escuela es un lugar seguro, lo repiten y lo repiten y lo repiten. Hay muchos que lamentablemente lo terminan creyendo. Yo te digo, va, yo no lo creí nunca, pero que en algún momento quizás ya uno dice, ay, pero ¿qué soy yo el que tengo? Y después decir, no soy yo, estamos todos locos, porque se repite algo que para nada es así y está comprobado con lo que está pasando. Entonces, pero la verdad que vivimos en un contexto muy, en un mundo muy enloquecedor. Aparte, también para mí otro factor es eso de cómo el discurso, ¿no? Que así como hablamos antes de libertad, democracia, todos los términos, ¿no? El término docente, el concepto de lo que es un docente en la opinión pública argentina y cómo, si tenemos una ministra de educación que nos desprecia. Nos ha dicho que somos fracasados, que tenemos poco capital cultural, que, bueno, de lo peor nos trató. Después, cuando Bullrich era ministro de Educación, nos había dicho que nosotros teníamos que ser como el cerdo, que se sacrificaba convirtiéndose en tocino y no como la gallina que solo pone huevo. Y burlándose, digo, si tenemos hasta ministerios, con ministros así que te desprecian desde ese lugar, es muy loco todo. Entonces, bueno, hay docentes que quizás puede ser que les cueste salirse de ese lugar que se adjudica desde arriba, ¿no? Y pero bueno, también están los docentes, por suerte, que no son, que se dan cuenta, o que se están dando cuenta y que nos tenemos que hacer respetar. No puede ser que nos traten, bueno, ahora nos estuvieron directamente mandando al muere, que igual no solo a nosotros, ¿no? A los niños y a los adolescentes. O sea, es trágico. Eso para mí, quizás ahora no lo veamos, pero en la historia va a quedar como un hecho totalmente oscuro y criminal. Esa es la verdad. ¿Cuál es la repercusión que tiene hasta ahora este colectivo en el que vos estás, de la educación? Bueno, mira, con el colectivo, primero que estamos articulados con médicos, no, con el área de salud. Después también estamos conectados con docentes de distintos niveles. Con médicos estamos conectados con el doctor Atienza, que es un médico que se viene especializando en justamente hacer la relación esta que hay entre la contagiosidad con el tema este de la escuela, y bueno, y trata de hacerle entender a la gente que en la escuela sí hay contagio, también que hay circulación y que no es conveniente ahora continuar. También estamos con un médico que es representante del sindicato de los médicos de terapia intensiva. Estamos con otro médico, Gabriel Rosense, que es de la Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud. También estamos en contacto con Gabriela Piovano. O sea, ya estamos contactados con ellos. Hemos hecho una reunión con alguno de ellos, no con todos, por distintos horarios. Y también, bueno, venimos tratando de así como yo hoy estoy saliendo en la radio con vos, salir en distintos medios. Como es un grupo nuevo, bueno, estamos formando ahora las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, y estamos organizando otras acciones más, todas acciones que tienen que ver con informar y con concientizar a la gente, porque bueno, si hay mucha confusión, y así estamos, mucha minimización de la gravedad de lo que pasó y de lo que está pasando, y no podemos volver en 10 días. Y otra cosa, antes de que no me olvide, no estamos a favor del proyecto llamado presencialidad administrada. Me parece que tiene que quedar claro, es como dijo Merkel, ¿no? Hay que tener determinación. ¿Qué presencialidad administrada? Y por ejemplo, leí que una alternativa puede llegar a ser que vayan los chicos de inicial y primaria, van a seguir contagiando. O sea, no pueden entender cuál es el interés tan grande. Aparte, confunden a la gente porque hacen equivaler educación presencial, presencialidad con educación. La educación es mucho más amplio que la presencialidad. La educación, en un momento así, como ha pasado en distintas épocas que habrán educado por radio, y estamos en medio de una guerra virológica, ¿no? Con un virus invisible, pero que viene circulando por todos lados y contagiando a mansalva y con nueva cepa,
evidentemente la educación va a tener que seguir de otra manera hasta que podamos volver a la presencialidad, que es lo mejor que puede haber, pero no en un periodo así, porque tenemos que estar con salud y con vida para poder educarnos. Si no tenemos salud y vida, digo, ¿de qué estamos hablando? O sea, por eso nunca entendí cómo puede haber padres que estén militando por la presencialidad. Digo, si lo primero es lo sagrado es la salud y la vida. La educación también, pero para eso tengo que tener salud y vida. Me parece tan básico que no lo puedo ni creer que uno lo tenga que aclarar, porque, y aparte, tanta pérdida de tiempo en los medios con ese debate estéril y enfermizo. Sin duda que lo han desviado, porque no se trata de presencialidad o virtualidad. Sí. Se trata de resguardar la vida en el medio de una pandemia. Yo quiero creer que estos tipos, que la justicia, por las presentaciones que hay, pueda declararlos penalmente responsables a estos criminales de la Reta y Acuña, sí, con su formación allá, ¿no? Nazi, en la escuela de Prinke. Bueno, en Bariloche ella estudió en esa escuela secundaria donde Prinke, de ahí no me quedó claro si es que fue director o estuvo relacionado con la asociación alemana que a la que pertenecía la escuela. Pero bueno, están las fotos de las distintas promociones en las que estaba siempre Prinke. Prinke fue muy valorado entre una parte importante de la comunidad de Bariloche, y evidentemente ha dejado marcas en estudiantes que estuvieron ahí, porque si primero, despreciar al docente como se desprecia, cuando se habla de caer en la educación pública, cuando se habla de una forma tan despectiva y cuando se está mandando al muere, porque realmente te mandan al matadero, porque cuando uno está ahí en la escuela y vos ves que se van contagiando todos, te das cuenta de que sos carne de cañón, que es una ruleta rusa, que hoy le toca a un compañero, mañana le toca a uno, y así, y así, y así, y después en las casas también se producen contagios. O sea, esto es muy... Yo soy descendiente de familia que ha tenido pérdidas en el Holocausto. Yo tengo mi bisabuela y tíos que han muerto en campo de concentración. Nunca se me hizo tan presente esa historia familiar, y la verdad me conmueve mucho, porque es impresionante estar viviendo esto. Es una locura, una locura colectiva, ¿no? Porque no darse cuenta de semejante criminalidad, ¿no? Es muy triste. Y lo peor, mucha gente de la colectividad también. A mí me pasa eso. Gente de la colectividad que no se da cuenta. Digo, si uno no se da cuenta, siendo la colectividad, habiendo tenido parientes que los mandaban a un matadero, digo, bueno, estamos mal. Leí de Saramago una frase que plantea eso, que el nuevo fascismo plantea algo por el estilo, ¿no? Que ya después no... en un futuro que podríamos decir que es este, no ni necesita ya de armas, de métodos utilizados en el pasado, que hoy en día pueden utilizar, hablar bien, entre comillas, ¿no? Presentarse como preocupados por el trabajo, por la educación, por cosas así que a todos nos importan, pero en realidad los intereses que tienen son los más oscuros y más espurios que pueda haber, y que tiene que ver con intereses económicos que los ponen por encima de todo. Mientras siga eso así, nos vamos a terminar muriendo todos. Esa gente también. Y eso es lo que hay que desentrañar. Romina, se me termina el programa, pero antes de despedirte y agradecer tu generosidad, tu don de gente, por salir en estos micrófonos, quería que le digas a nuestra audiencia cómo te puede escuchar en Radio Caput con tu columna. Ahora en un rato en Radio Caputo, en el programa Obligados a Volver, va a estar mi columna, pero lo más importante es que va a estar la columna de Jorge Rashid, que él está ayudando un montón, no solo como asesor de Axel por el tema de la salud, como médico sanitarista, sino a reflexionar sobre estos tiempos terribles que estamos viviendo, pero lo hace siempre con esperanza de que esto pueda modificarse. Así que, ahora a las 5, Radio Caput. El programa Obligados a Volver. Bueno, yo te agradezco muchísimo, te mando un cariño grande y seguiremos luchando. Sí. ¿Hola? Hola, yo escucho. Decía, te mando un cariño grande, gracias por tu presencia. Yo nací en este país y nos estamos escuchando y viendo.
Sí, sí, gracias a ustedes. En serio, muchas, pero muchas gracias. Y sigan con ese programa que ya vengo escuchando, está buenísimo. Gracias, abrazo grande. Abrazo a Rosana Rain. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Bien, pasó la licenciada Romina Banchico, una compañera luchadora por las causas justas que están insertas en el tema de la docencia. Hace un tiempo con el tema de las cuestiones edilicias y los negocios inmobiliarios, de cuya cepa vive el macrismo, y es toda esta sarta de delincuentes en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y digo bien lo que digo, ¿qué otra cosa se puede decir sino un delincuente aquel que juega con la vida?